encontramos en un nuevo capítulo del programa San Pedro de la Paz, Ciudad Inclusiva. Una iniciativa de nuestro municipio que busca llevar hasta su hogar el acontecer más importante de nuestra ciudad. Bienvenidos a un nuevo capítulo. La Laguna Chica fue el escenario principal de San Pedro de la Paz, en donde se desarrolló el Día de San Valentín y que contó con una participación de más de 500 asistentes el pasado 14 de febrero. Balneario que día a día recibe a miles de visitantes, el lugar brindó la oportunidad para que parejas declararan su amor públicamente. Un día súper importante porque todos de una otra manera estamos vinculados con este tema. Todos de una otra manera tenemos cariño, un afecto hacia alguien. Incluso hay gente que quiere a su propio animalito igual. Igual hay un afecto, un cariño. Punto de encuentro natural en el que grandes y chicos y donde decenas de parejas conmemoraron el Día de la Amistad y del Amor. Un momento en que nosotros podemos compartir juntos y en familia. Y más que celebrar el acto del amor es como que estamos juntos y estamos bien. Y que va a seguir así para siempre. Con mi señora ya llevamos 26 años ya. Sí, tenemos dos niñas, ya mayores ya. Pero es lindo, muy lindo el amor. El compartir con la pareja, disfrutar los logros de los hijos, todo eso es bonito. Es precioso. Día del Amor, en que la administración del balneario municipal Laguna Chica otorgó a sus visitantes vivir una experiencia agradable rodeada por la entretención y la buena onda, motivando a las parejas a demostrar su cariño por los suyos en un ambiente de sana convivencia. El lugar da para el amor, el lugar da para los sentimientos del corazón. Así que invitados absolutamente cordiales a visitar este balneario. ¿Primera vez que se realiza el Día del Amor acá en la Laguna? No, yo tengo entendido que se había realizado antes, pero esta es la primera vez en realidad que le damos tanto énfasis y hacemos como artistas principales a nuestros bañistas. Hemos descubierto algunos talentos por ahí que salieron a cantar, así que estamos fascinados con esta participación del público. En el lugar se sortearon diversos premios, entre esos fueron 10 invitaciones dobles para Kayak del Amor, 10 invitaciones dobles para entrada gratuita al balneario, cursos de natación para niños y adultos y una parrillada para dos personas. La instancia permitió que los asistentes pudieran disfrutar de baile entretenido, zumba, cuestionario y karaoke del amor. Es importante considerar que el balneario municipal Laguna Chica de San Pedro de la Paz estará abierto al público durante la temporada estival hasta el 15 de marzo de 2018. El cuidado de nuestra riqueza natural es parte de las líneas estratégicas de la gestión ambiental municipal, que tiene como objetivo la educación, la promoción y la conservación de los valores ambientales del patrimonio comunal, que continuarán siendo el alma de la política de trabajo de este municipio. El año 2016 finalizamos el proceso voluntario de certificación ambiental municipal, fase mantención de la excelencia. La conclusión de este proceso nos permite avanzar en un nuevo desafío denominado Sistema de Acreditación de Vocación Ambiental, que se encuentra en etapa de implementación. Los conocimientos desde temprana edad acerca de nuestra riqueza medioambiental nos permitirá relacionarnos de manera saludable con nuestro entorno y entregarnos la esperanza de que las nuevas generaciones continuarán este legado. El medio ambiente es importante para nosotros porque él nos ha dado mucho, porque él nos da oxígeno y nosotros al respirar ese oxígeno le damos dióxido de carbono y ese es su aire para poder respirar. El medio ambiente es muy bonito y no hay que desperdiciarlo. Y también hay que cuidar bien las plantas y cuidar bien a los animales, el reciclaje y poder tener una plantita o un jardín en nuestras casas para poder plantar. La campaña Recicla tu Barrio y Waste, los puntos municipales de reciclaje, las charlas de capacitación, seminarios, la elaboración del plan maestro de áreas de valor natural y la construcción del Parque Humedal Los Batros constituyen un claro ejemplo de la elaboración de planes y programas en pos de la conservación de nuestros 5 ecosistemas presentes en la comuna, como el río Biobío, Laguna Grande y Laguna Chica, borde costero, relictos de la cordillera de Nahuel Huta y Humedal Los Batros y Junquillar, que entregan a los habitantes de San Pedro de la Paz un marco natural y paisajístico bendecido por la naturaleza y único en el área pencopolitana. Como municipio sentimos la responsabilidad moral de perpetuar nuestro legado histórico y proteger la tierra, donde nuestros hijos harán crecer sus raíces.
Municipio convoca a todos los transportistas escolares de la comuna a la campaña de fiscalización del transporte escolar 2018. Para dar mayor tranquilidad a los padres y apoderados, participarán como fiscalizadores la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones. Esta actividad se realizará el próximo martes 27 de febrero a las 10 horas en la Corporación Cultural, ubicada a un costado del anfiteatro. Durante enero y febrero, alrededor de 150 niños del sector Loma Colorada disfrutaron de diversas actividades como básquetbol, malabarismo, arte, ajedrez, talleres de alimentación saludables, visitas al balneario municipal, entre otras. La iniciativa impulsada por la empresa sanitaria Esbío surge a solicitud de los vecinos luego de una alza a las tarifas del servicio de agua potable del sector, que se encontraba bajo la media regional. Dicha situación se derivó en una implementación gradual de la tarifa junto a una serie de actividades relacionadas con el consumo responsable de agua potable y actividades recreativas para los niños. Ahora estamos terminando la Escuela de Verano de Lomas Coloradas, que fue una iniciativa inédita. Nosotros nunca hemos hecho algo así, es primera vez que lo hacemos. Y nos sentimos bastante orgullosos de poder haber generado una actividad donde más de 150 niños disfrutaron de un verano diferente con sus vecinos y eso le entrega valor al territorio, porque en el fondo permite que los niños refuercen su amistad, pero al mismo tiempo van descubriendo talentos, se van desarrollando en un entorno natural, y eso a nosotros nos tiene muy contentos poder haber generado esa iniciativa. La actividad fue apoyada por el municipio sanpedrino, quien les dio todas las facilidades para su ejecución. Los servicios no solamente están asociados a un cobro, por una contraprestación de un servicio dado, o por un bien, en este caso un bien de consumo, sino que además invertir en el tema social y particularmente en los niños, sin lugar a duda crece la empresa Esbío como dentro de su política de responsabilidad social empresarial, pero también el hecho de que consideren al trabajo de la municipalidad en una tarea que claramente es importante, como es de alguna forma u otra generar las bases para el futuro de nuestro país, de nuestra sociedad, como son los niños. Iniciativa que se desarrolló durante 6 semanas en el Colegio Galvarino de la ciudad sanpedrina, la que contó con el apoyo de un paramédico del CEFAM Loma Colorada, la concejala Cristina Burgo, diversos dirigentes vecinales y un grupo de comprometidos profesionales que se esmeraron por realizar un buen trabajo y sacar una sonrisa a estos niños. Cociné cocadas, fui al cerro, fui a la laguna, fui al río y que me metieron en una burbuja. Mi hija se levantaba todas las mañanas muy contenta, nosotros también participamos de las 3 actividades. Mi hija, habían veces que no podía venir, pero ella se ponía, no le gustaba, le fascinaba venir. Tratamos de no perdernos ni una actividad porque eran muy entretenidas, muy lúdicas. Le enseñaron muchas cosas, como talleres de cocina, manualidades. Y eso me pareció algo súper entretenido. De hecho, felicité a los profesores cuando nos hicieron una encuesta. Yo los felicité diciéndole que era una actividad muy linda para nuestros niños. Actividad que fue un ejemplo de las cosas que se pueden lograr al trabajar en conjunto con una empresa privada, el municipio de San Pedro de la Paz y vecinos comprometidos. De esta manera ya queda completamente informado el acontecer más importante de nuestra ciudad. Si quiere repetir este capítulo o cualquier otro anterior, lo puede hacer a través de nuestra página web sanpedrodelapaz.cl o a través de nuestro fanpage Municipalidad de San Pedro de la Paz. Nos encontramos la próxima semana.